Ladies and gentlemen, welcome. We are with Stupa in the car, number 7 of the world. And we're going to ask him some questions to improve our paddle game. And we need a vibora like Stupa, so I'm going to ask him about that. But thank you so much for your time. No problem. Yeah. Thank you so much. Yeah. Like a slower paddle court or a faster court? Bueno, sí, lo he entendido. Depende mucho de las sensaciones del jugador. Yo creo que nos podemos adaptar a cualquiera de las dos, pero sí que me gusta un poquito la pista más rápida. Ok, ¿por qué? Porque al fin y al cabo soy un jugador de revés y me gusta pegarle. Mi juego es ser bastante rápido en pista, entonces creo que lo aprovecho más ahí. Okay. If you can change one of your shots with somebody else's shot, what would it be? Bueno, yo creo que sin duda alguna tener el smash de Tapia, de Agustín Tapia, sería un privilegio. Y bueno, tener, como siempre la gente dice, por ahí la cabeza de vela de todos estos años de competición que lleva. Pablo Lima también puede ser ahí. Entra en ese top, así que copiaría esas cositas. What is your best shot? Mine? Yeah, if you can say only one. Yo creo que el revés de bote pronto. Atrás. Sí. O el smash en suspensión, lo que okay. Me sale más automático para mí. Okay. No fibra, no tu fibra. Sí, la víbora sí, yeah. Pero es un tiro que lo estoy entrenando mucho porque con Martín, con Dineno, lo tengo que utilizar más que con otros compañeros. Okay. Because I think your víbora seems so natural when you jump in the air. You have so much control over your body. Can you help somebody that is watching to have the same control over their body? La víbora tiene un secreto que es el momento justo de pegarle, ¿no? Por eso se entrena tanto, porque encontrar el momento de ejecutar el tiro es lo difícil. Puedes gesticular muy bien, pero si no le pegas en el momento justo, la víbora es donde ahí se dificulta hacerla. Pero yo creo que en saltando para mí es más cómodo. Estoy más, engancho mejor la pelota en el aire. Es you prefer to jump? Yes. Okay. But I feel like I'm not your level, but I sometimes make a lot of mistakes. If I jump, it makes it more complicated. Is it something you would recommend to an okay no. player? Recomiendo level? Que no. No. No, que no lo hagan con salto, porque, a ver, yo creo que esto viene de que yo entreno desde que soy muy pequeño y siempre estoy en constante salto, soy eléctrico así en la pista, por así decirte. Y como que me sale automático, pero yo sí tengo que recomiendo 100% que lo hagan estático. Es mucho más fácil de aprender. Okay. And when you play the vibora, where do you aim for? Sinceramente me sale mejor paralela. ¿Paralela? Sí, porque golpeo más adelante y cuando tenés que tirar cruzado golpeas un poquito más atrás. Entonces darle una dirección a tu cuerpo en cruzado para mí es más difícil. Prefiero hacerla cruzado de más frente. Difícil. Sí. Okay. Prefiero hacerla de frente. Siempre y cuando si el globo te viene del lado del revés, claro que vas mucho más cómodo. Ahora si el globo te viene de este lado, tener que posicionar los hombros para tirarla para allí es más difícil. O sea, si te viene de aquí, la tiras ahí. Si te viene de allí, la tiras ahí. Okay. ¿Y contra de pie? ¿Antes la línea o behind the line? Depende de la posición del rival. Si el rival tiene un buen manejo con cristal, o sea con paredes, conviene tirarla con mucho más rosca, mucho más efecto, para que la bola no le dé tanto rebote. Y si el jugador es un poco lento moviéndose con los cristales, conviene tirársela rápido y no hace falta que sea tan profundo. Todo depende del rival. But I feel like everybody is super good with the defense. Or are there some players that are that struggle with your vibora more than others? Sí, claro.
por ejemplo, bueno, te puedo dar nombres de jugadores como, ponemos el ejemplo de Velasteguín, de Galán, si quieres, son jugadores que defienden muy bien con Cristal y por ahí conviene jugarle con una víbora más cargada de efecto. If you were not a paddle player, what would you be? ¿Qué haría si no sé jugar de pádel? Y deportista seguro. Algún que otro deporte, no sé, me gusta mucho el fútbol. Me encanta mucho el fútbol, el streamer de juegos. Me gustan esas cosas. What is your favorite football club? Real Madrid, PSG, que está Messi. Okay. Messi y Real Madrid? Sí. Okay. Soy hincha de River Plate de Argentina, pero... Sí, sí. Yeah, Messi is the best. Yeah, sí, yeah. Para mí sí. And why Madrid? Because you live in Madrid? Yes. Yeah. For Madrid. How long do you live in Madrid? Llevo 6 años. 6 años? Sí. And when did you move from Argentina to Spain? Me mudé cuando empecé a jugar con Marcelo Jardín. Si no me equivoco, 2016. 2016. Sí, siempre Madrid, me mudé un año a Alicante, un solo año, y luego volví a Madrid porque con tantos viajes la conexión es muy difícil desde All the good players are in Madrid. Sí. Yeah, okay. So then you go back to Argentina sometimes for family? Sí. Yeah. Sí, sí, siempre para la fiesta en diciembre. Diciembre y una parte de enero estoy en Argentina. Sí. What would you recommend a player that is living in Denmark or Holland or Sweden, if they really want to improve their paddle, should they move to, if they want to be a pro, should they move to Spain, or you think they can also become a pro when they stay in their own country? Es difícil, mira, yo particularmente soy de una zona muy al norte de Argentina, y para yo crecer, sinceramente me tuve que ir a Buenos Aires, donde está la mayoría de jugadores. Yo siempre lo recomiendo que si el jugador consigue su tope estando en Dinamarca, estando en Suecia, que viaje a Madrid a entrenar en cualquier academia, incluso, por ejemplo, te doy un ejemplo, los jugadores de Egipto, que juegan para Egipto, vienen a entrenar a Madrid con Carlos Pozzoni, y él es el capitán de Egipto, de su selección, y representa los mundiales, y ahí se ve realmente la diferencia que hay de entrenamientos, de nivel con los demás. Yo creo que eso le sirve mucho al jugador de afuera, para que después, una vez que vuelva a su país, pueda implementar ese tipo de entrenamientos con el que sirve para la competición. How long is it going to take until somebody from the northern part of Europe is going to be in the top 20? Y estar en el top 20 es complicado. Yeah, yeah. Sí, es muy complicado, pero yo creo que a base de entrenamiento y lo que se vio, lo que yo vi en los últimos mundiales, es un crecimiento abismal de los jugadores que vos nombrás, porque antes quizás cualquier equipo, España, Brasil o Argentina misma, jugaba contra Francia, contra Italia, y se notaba mucha diferencia. Y ahora ya jugás contra Holanda, jugás contra Suecia, y los partidos son muy disputados en un mundial. Están lejos de ganar un partido, pero te lo pueden pelear, lo que antes era que no era ni considerado, hoy en día sí. Ya la gente físicamente, el norte sabe que cuenta con esas ventajas, y hoy en un pádel que se juega tan rápido, yo creo que el crecimiento de ellos va a estar en adaptarse al pádel que se juega, más allá de las condiciones físicas y el pádel rápido que se juega, el entender un poco el deporte y cómo se compite. Yo creo que año a año eso va creciendo muchísimo. Sí, ya, yeah, entiendo. Es complicado. Yeah, muy complicado. Yeah, because we play against the same players that come from tennis, and then they don't use the glass, no cristal. Is sí. You don't learn what is good and what is bad. Mira, yo pienso que hoy en día, para estar en el top 20, si por responderte la pregunta, creo que tiene que estar en Madrid, viviendo en Madrid, entrenando con los jugadores, que la verdad que la oportunidad que tiene la gente con el pádel es que puede entrenar con nosotros, que ya somos profesionales, estamos en el top 20, yeah. y,
y aprovechar esa oportunidad, porque no cualquiera puede ir a entrenar con, no sé, Rafa Nadal o con Djokovic, yeah, o en la academia de ellos. Sí. Entonces que aprovechen que si quieren ser profesionales pueden entrenar con nosotros. Yeah. What is the most important shot in pádel? Is there one you can pick out? If you can only choose one. Te diría que globo. The sí, globo. Globo. Sí, sí. El globo. Okay, por poner uno solo, porque pues al fin y al cabo derecha y revés golpeas constantemente. So defense is more important, sí, than offense. Yes. Sí. Because. Y porque es más fácil atacar con una bola arriba que defender una bola abajo, teniendo a los rivales en la red. O sea, lo mejor sería jugar siempre adelante, pero yeah, bueno, no se puede. Yeah, because now everybody is playing very offensive in defense. They love the goal. They love the goal. Is that, sí, something that you worked on the last couple of years to block the smash or block the víbora? Constantemente, te soy sincero, trabajo mucho más la defensa que el ataque, porque la bola viene muy, muy difícil desde el saque mismo y la primer volea, que es lo que hace hincapié hoy en día todo el circuito, intentar apretar para que no te tiren un buen globo, entonces el globo sea más corto y puedas definir. Yo lo que por ahí veo también de la gente del norte, cuando he estado en Suecia, cuando estuve en Noruega, es que la gente, al ver mucho la gente que sale por tres o que tira genialidades como, sí, como Galán, como Tapia, que son, yeah, jugadores más vistosos, que creo que quieren imitar eso, y yo creo que ahí no vamos a llegar lejos. O sea, el pádel se va perdiendo con eso, porque cada uno quiere hacer una genialidad diferente, y esa genialidad por ahí puedes hacer un punto que vale 15 igual que cualquier otro. Yo creo que se tiene que hacer más hincapié en lo que es trabajar la defensa. Entonces, para el día que lleguen acá, se topen con gente de mucho nivel y estén capacitados para defender esas pelotas. Okay. And learning. Duolingo nivel 2 español. Sí, Duolingo. Yeah. Yo también. Yeah, so inglés, Duolingo en inglés. Yeah. Is that something that you want to learn? Me gusta mucho, por ejemplo, tener esta entrevista, hacerla en inglés, claro. Yeah. Pero me gusta más que escribir, hablar, poder, yep, comunicarme más fácil. Yeah, because you understand everything, but the sentences, the words is sometimes the more difficult to say. Yeah. Sí, o sea que entiendo bastante las preguntas que me haces, pero yep, me cuesta mucho hablar. Yeah, perfecto. If you can say one tip for a beginner player, what would it be? Que sea constante. Esto es como ir al gimnasio. O sea, mientras más constante seas, mejores resultados vas a obtener. Yo creo que si pueden tomar clases, que lo hagan. Si pueden ver videos también o ver muchos partidos de pádel, yo creo que se aprende mucho. Yo también veo bastante y aprendo. Y bueno, que tomen ese camino de la constancia y del entrenamiento diario. Perfecto. And the last one, how much do you train physical and paddle? ¿Cuánto entreno? Sí, físico. Entreno dos horas por la mañana de pádel y dos horas por la tarde de físico. Sí, cuatro horas diarias de... ¿Cuatro horas al día? Sí, intercalado. Sí. Ok. Because now it's the World Paddle Tour, the Premier Paddle, so it's a lot of matches. Tengo. Is that something that you changed? Claro, lo importante hoy en día es, con tanto torneo, es descansar. Tomarte tu día de descanso, porque si no, no aguantas tanto torneo. Yeah. Sí. Vale. Muchísimas gracias. Gracias. Yes. A ti. Perfecto. If you want to win the Cupra shirt with Stupa's signature on the shirt, which of course you want, you have to follow Stupa on Instagram. FrancoHS22. Sí, perfecto. And subscribe and let us know why you want to win the shirt in the comments. Adiós. Good luck in the tournament. Gracias. Chao.